Y la Asamblea Departamental aprobó en su segundo debate el superávit de la Administración Departamental. El gobernador de Arauca amplió 10 días más las sesiones extraordinarias en la Duma Departamental. La Administración Departamental amplió por 10 días más las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental de Arauca. El superávit, que supera más de 70 mil millones de pesos, fueron aprobados en su segundo debate. Inicialmente la convocatoria a esta Asamblea fue por un periodo de 10 días para estudiar 4 proyectos de ordenanza que fueron presentados, pero pues se han surtido los diferentes estudios en comisión, se han presentado también algunas modificaciones, lo que hizo o requirió que se ampliara el periodo de sesiones y pues se ha hecho por 5 días más. El proyecto de superávit presentado por la Administración Departamental pasó en su segundo debate en la Duma Departamental y espera su tercer debate. Bueno, el proyecto de superávit, como normalmente lo conocemos, que es un proyecto de adición de recursos que no fueron ejecutados en las vigencias anteriores a la vigencia 2019, en este momento ya superó el segundo debate de la Asamblea Departamental. Le queda un debate por surtir para poderse convertir en ordenanza del departamento. Es un proyecto que inicialmente llegó por un monto de 67 mil millones de pesos, pero fue presentado también una solicitud de modificación por parte del gobierno departamental, donde se adicionaron 7.100 millones de pesos más y pues ingresaron en el segundo debate. Por lo tanto, pues ya este va a ser el rubro, digamos que crece a 75 mil millones de pesos. Obviamente todos esos recursos no son para inversión, ahí la gran mayoría de esos recursos son para funcionamiento, pero sí hay unos recursos que van a diferentes sectores en el departamento. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca confirmó la aprobación de la reestructuración orgánica del Hospital de Saravena. Ese proyecto también estuvo en segundo debate. Acá habíamos dicho fue un proyecto que se presentó en el periodo ordinario, que fue retirado por el gobierno y que lo volvieron a presentar en estas extraordinarias, ya mucho más sustentado. Vino el equipo del Hospital del Sarare con lo jurídico, con sus sindicatos, donde vimos pues que efectivamente el tema que se estaba solicitando era viable, y por eso ayer pues la plenaria de la Asamblea le dio la aprobación en segundo debate. En la Asamblea Departamental queda el proyecto de la modificación del presupuesto de la Gobernación de Arauca. Queda un proyecto de lo que es una modificación al presupuesto. La verdad, esto es un tema ya más de forma que de fondo, por una solicitud de unos recursos de educación. Ese es el proyecto que se le va a dar segundo debate el día de hoy. Y pues quedan a espera que nos permita por tiempo cumplir los 3 días que dice el reglamento interno para poder presentar esos proyectos como el superávit en un tercer debate. La ampliación del periodo de las sesiones extraordinarias se da para poder cumplir con el tiempo como lo exige el reglamento interno de la Asamblea Departamental.